Oma, Tanya, Tanya Bamba, Tanya Bamba, Tanya Bamba, Manuel. Voy a levantarme ya. Toma, siéntate tu peloso. Mira dónde está la línea. Está la línea allí. Y la acaban de pegar. Aquí a la Superstini. Está, está también. La cola de rata, tienes que arrancar un poquillo más. ¡Olé! Pedro Atunarro, para Antonio, para Pablo, para el grupo del Yo Yankee, para toda la gente de los youtubers. ¡Hala! ¡Hola ahí! ¡Está bien, qué alegría! Bueno, Manuel, que estoy reventado ya. Son las 11:30 de la noche. Hoy, en verdad, una jornada. ¿Qué haces, Manuel? Es que está la carretera hecho un 8. Sí, me vi con la familia. Buenos días. Probando peloso. hoy un día muy estresante, muy verdad. Raro, un día muy estresante. Raro. Hemos llegado, como habéis visto, lloviendo. No ha caído, dile Manuel. Ya estoy una caída, que me he tenido que meter debajo de la sombrilla, digo, hasta que no pare, no salgo. Con la sombrilla, el fardón, la otra sombrilla. Tenemos una sombrilla con todas las cosas metidas y en la otra sombrilla estamos nosotros. ¿Cuándo? Hemos cogido, hemos montado corriendo y corriendo la hemos lanzado, ¿eh? Yo he tardado una milla más, porque digo, ya desayuno, ya que pare una milla y cuando pare ya la he hecho. Yo he tardado una milla más, pero bueno, que... estaba... ahí está. Hombre, ya están ahí, estaba lloviendo mucho, no hemos podido ni grabar montando, ni nada. Nada. Oh, es que no veas, cago. ¿Dónde estamos? No, estamos en Valerma. Ahí. En la playa Valerma. Sí, repetimos, a ver si, a Manuel, a ver si ya cogemos una duradilla. Ahí están. Si no la cogemos, pues ya está, pues no la hemos cogido. No pasa nada. Pero que están ahí. Venimos con galera. Venimos con galera. Y mejillones. Y mejillones. Y pechuga de pollo. Y pechuga de pollo. Y tita. Y tita. Y Antonio Padilla. Y Antonio Padilla, que está aquí. Que está ahí también. ¡Premio! Ahí está Antonio Padilla. Nos va a preparar unos mejillones al vapor. Vamos a hacer unos melloncitos. Con limón y ajito. Y agua hervida y sí, el vapor. Eso de entremés. Y también tenemos de entremés unos filetes. Filetes también. Y sopa. Eso de entremés y para almorzar está lo espagueti. Ahora ya lo vaya a ver. Madre ya lo... Pescar no, pero comemos. No, ya verás, tío, vamos a comer. Vamos a cambiar el canal. Sí. La comida de los yankees. Sí. Y luego ya ponemos algo de pesca. Pues ya estamos, a ver si quieres traer algo, sí, y ahora. Ahí estamos. Ahí están también las de Antonio y las nuestras, llevamos dos galeras. Y las de Pablo. Y sí, nuestro amigo Pablo que está por allí. Sí. Allí está, también ha venido a vernos. Y es lleva tita, pero no sale, ¿no? No sale, ¿no? Esta desde hace ya tiempo. Desde las 6 de la mañana, por ahí. Vale. Y son ya las 12 de la mañana. Bueno, Tarca, ¿eh? Ya está, sí, Tarca, está rondando. Están rondando. Pues ya está, familia. Que ya para de llover, vamos a ver si podemos pescar a gusto.
y ya está. Otro viaje. Pues ya está. Yo las tengo muy chiquitillas. Pues ya está, familia. Que seguimos. Hola. Adiós. Manuel, no llevamos los micros ahora. No, los pelosos no están. No están los pelosos, pero da igual, es que merece la pena este ratico. Mira quién nos hemos encontrado. Aquí tenemos al compañero Francisco, que ha venido a visitarnos y a vernos, y aquí estamos en Armería hoy. Un abrazo para la mujer, se llama Sonia. Y ya está. Padre e hijo como ninguno. La envidia de cualquier pescador. Padre e hijo poder pescar juntitos. Muchas gracias. La verdad, sois maravillosos. Muchas gracias. Y seguir así porque para arriba, siempre para arriba. Muchas gracias, muy agradecido. Cae una. Oh, vamos a ver, como caiga una va para vosotros, familia. Vamos a ver si tenemos suerte. Acabamos de llegar, vamos a estar montando. Y a ver si nos damos bulla, Manuel, que vamos tarde. Siempre vamos tarde. Venga, familia, un abrazo. Venga, seguimos. Gracias. Al vapor y los turini para ir haciendo boca. Voy a abrir con tu turini. Cuidado. Ya se están abriendo. Mira. Vamos a ver cómo huele la jitita. Oh, ya está, familia. Vamos. Yo es que soy magonía. Vamos a ver. Mira, este jugo es el limoncito que le ha echado aquí Manuel a todo el mismo. Oh, vamos a probarlo. Pues buenísimo. Pues venga, familia. Dicen que el que reparte queda con la mayor parte. Y Antonio me parece que va a ser al revés, a ver. Como se cuide, verás tú. Venga. Satisfacción que estar con los amigos. Hola ahí, qué palabra más bonita nos dice nuestro Antonio. Antonio, que te estoy grabando. ¡Ah! Venga. Luego no te escapes de grabarme con la dorada. No, luego si está. Como la saque yo, te paso la caña para ti para que tú la recojas. Y será capaz. Digo, vaya, capaz. A mí me da igual. No, pues venga, familia. Que no se diga, que no se diga el mejillón. Tiene buena pinta. Vaya dos cocineros que tenemos hoy aquí. Vaya dos cocineros ahí, mira. Que no falten. No falten los mejillones. El pescado no come, lo comemos nosotros. Pues ala, ahí. Ya, ahí están los cocineros. Y los comensales que estamos aquí, que estamos esperando para comer. Claro, pero mira dónde estamos. Ahí está, el Pablo y yo esperando a la comida. O a la dorada, una de dos, a la que antes se anticipe. Ya está, pero sí. Pero que... están antes que la dorada. Están antes, estamos esperando. Mira, Manuel ya lo está catando. Bien, y yo a mirar, ¿cómo está eso, Manuel? Antonio, que está bueno esto. Ah, mira, ya. Ya encendió Manuel, peloso. Ya se está escuchando. Probando, Manuel. Peloso, probando. Probando, peloso. No es que eres muy fino, como sabes ya encenderlo, ¿eh? Sí. Esto hay que comer solo para chapaí y Pablo, vamos. Venga. Vamos a encarle, vamos a encarle. Esta es la tuya, Manuel. Ahí, ya el tomatillo, que hoy es espagueti. No se han cocido los espagueti. Ahora la salsa. Ajo, perejil, cebolla de esa que hacemos nosotros, de esa frita. Bueno, cebolla, ajo y pimiento. ¿Eso se tiene que calentar o se puede echar los espaguetillos? Hay que calentar una milla, aquí como venía la nevera.
carne picada. ¿Cómo va eso, Manuel? Pues ya tenemos la salsa medio caliente. La salsa que no te mires, no te mires. Y vamos a ver dónde le llama ahora los... Los espaguetis. Los espaguetis, no te mires. No te mires. Y los espaguetis veremos a ver si entra. ¿Cómo va a entrar, Manuel? Pues eso es. No te mires. No te mires y a ver dónde llama. Mira, tú ten cuidado que van a caer. Joder. ¡Pi! ¿Cómo han caído? No te mires y a ver dónde le damos la vuelta. Ay, ay, reahoga, reahoga. El no te mire. Ah, ya decía yo, Manuel, que le has puesto el de Antonio, el velero, ¿no? Antonio, como no me ha sacado el otro. Ah, verdad, se me ha olvidado. Ha venido Antonio, que es muy apañado, está todo. Y me ha sacado ese. Pues ya está, ya está. Bueno. No, sí, poco ya poco le vamos a dar la vuelta. Sí, ahí estamos, la vi que hambre. Pues ya está, familia. Vamos ahí rehogando. ¡Hala! ¿Ya está eso? No, qué nivel. ¡Hala, Manuel! ¡A platar! Tiene pinta. Antonio le vamos a echar dos platos, porque como son chicos. Sí, le vamos a echar dos platos a Antonio. Qué bueno. Dos platos. Se tiene que poner grande. ¡Hala, ahí, ahí! Fíjate todo lo que ha salido. No, espérate. No más no. Fíjate todo lo que ha salido. Sí. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Hola, venga, aproveche, familia. Ya tú sí hay. Hola, familia. Mira, aquí estamos. A comer. No pescamos, pero mira. A por ustedes. Ay, a por vosotros, familia. Vamos. Probando peloso. Peloso, peloso, probando. El peloso está escondido con el aire. Ya casi hace hoy aire, ¿qué Manuel? ¿Qué aire hace? Sí, hace hoy airecillo. Me lo voy a bajar más, lo voy a poner aquí. Ahí. Así, el oso probando, estoy, probando. Estoy resfriado. ¿Estás resfriado yo, Manuel? Joder, estima. Está la cosa hoy... Joder. Oh, no hay nada, ¿eh? No hay nada, ¿no? Y se ha levantado una ponientera, ¿eh? Pero grande. Se ha levantado una ponientera importante. Mira, lo está ahí Antonio recogiendo. Bueno, ya. ¿Trae, trae? ¿Pesa? No pesa. Oh. Plomo. Plomo. ¿Qué bueno, tenemos por ahí, Manuel? Pues tenemos el móvil. El móvil. El poniente. El poniente. Poniente, pero es poniente, pero casi de frente también. El aire de frente. Porque dan los ojos, ¿eh? No me he puesto la gafa. ¿Dónde eso me la voy a poner? Pues ahora me da el aire de frente. Bueno. Pero bueno, ya está. Venga. Empezamos. Empezamos. ¿Qué tenemos por ahí? Sí. Un saludo para Samuel de Pescabló. Un abrazo, compañero. Sí. Dice que se va a comprar un aparatillo de esos para medir también los metros. Ah, pues mira, pues sí, en verdad, a ver, es que no es por nada. Pero es por saberlo. Por saber más o menos, cada uno. A ver, a lo mejor saca el pescado. Pues ya dice, pues a media distancia saco yo el pescado. Y mucha gente a media distancia, claro, pero es que a media distancia para uno son 50 y para otros lo son tire, 80. Claro, vemos lo que tire. La me está dando todo el aire en los ojos. Es que yo menos más que tengo la gafa, ¿eh? Me está llorando. Total, que nos ha mandado también una adivinanza. Ah, venga. Sí, y dice, ¿cómo sacaría un elefante de un pozo? ¿Cómo sacaría un elefante de un pozo? De un pozo. ¿De un pozo? Sí, toteando que se beba todo el agua, ¿no? Pero, ¿y qué tiene que ver que se beba el elefante el agua, sacarlo del pozo? También es verdad. Hombre, si se bebe el agua, pues ya no tiene sed y no se ahoga. Se ahoga. con una grúa. ¿Con una grúa? ¿No? No sé. Algo de eso es. Que no la sabemos. Manuel, pero no está puesto por ahí el resultado. ¡Oh, no lo lea, no lo lea! No. Yo sí me lo sé. Pues yo no lo he visto. Yo sí me lo sé, Manuel. ¿Cómo mirarlo? Lo sacaría? ¿Puedo mirarlo? Dale mano, a mí que cacho mano. Yo sí me lo sé, ¿lo digo? ¿Lo digo, lo digo? Os pongo la solución. Ah, pero no, ¿sí? No lo leo. Sí, está de al revés. Ah, que no está puesta, ¿no? No. Ah, porque lo he cortado yo.
Pues yo sí me la sé. Ah, para que él lo sepa, yo no me lo sepa. Ahí para apuntarse de una. Lo digo, lo digo. Dilo, claro. Mojado. Bendito sea la vida. Claro, ¿cómo va a salir de un pozo mojado? ¿Es verdad o no? Ya, tú. Mojado. Venga. Otro es... Un saludo para Pauli Dionisio. Ajá. ¿Sí? Un saludo. Sí, que somos unos cracks, que ve los youtubers, que... bueno, sí, claro. Y un vídeo para su hijo que se llama... se llama Hugo Surcasti. Ah. Que se está iniciando el muchachillo, chavalito. Ah, espérate, esto me lo sé yo, sí. A ver, familia. Tenemos un nuevo youtuber en la familia. Se llama Hugo Surcasti. Hugo Surcasti. ¿Vale? Es un chavalillo... No sé exactamente la edad que tiene, no sé si tendrá entre... Entre 10-13 años, cosas así. No lo sé, no sé exactamente, ¿vale? Se está iniciando, así que mucha fuerza, Hugo, a seguir para adelante, sí. Y a disfrutar de esto, que esto está muy bonito, ¿vale? Está muy bien. Descansa, mucha paz, mucha tranquilidad, y es una cosa que gusta. Sí, 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 se está iniciando, está grabando, haciendo sus vídeos y demás. Vamos a apañar el chaval. Pues nada, mucha suerte y a seguir para adelante, campeón. Venga. Un abrazo. Otro también, un saludo para Paco Surcasting de Málaga. Que tiene una adivinanza. Sí. Y que dice... una mujer le dijo a otra, ahí vienen nuestros padres. Sí. Padres de nuestros hijos y nuestros propios maridos. ¿Qué es? Lo repito. Repite. Una mujer le dijo a otra, ahí vienen nuestros padres. Ahí vienen nuestros padres. Padres de nuestros hijos. Padres de nuestros hijos. De nuestros hijos. Y nuestros propios maridos. Yo creo que se trata de qué son las dos mujeres, qué parentesco, algo de eso. Qué difícil. Es difícil, sí. Será la prima. Ahí vienen nuestros padres. Nuestros padres. Sí, es verdad, porque puede ser su tío o puede ser... Familia, Ah, no. Dímelo otra vez. Ahí vienen nuestros padres. Padres de nuestro hijo. Vale. Padres de nuestro hijo. Una es el marido de ella y la mujer está con su niño. Es su hija, ¿no? Claro. No, no. No cuadra. Ah, no, porque luego dice que son... Sus maridos, pero son sus padres. Oh. Algo de eso es, ¿eh? Estamos ahí, ahí, estamos ahí. Estamos ahí, ahí, rondándolo, sí. Lo vamos a pensar otra milla más. Sí, sí, venga. Pero de pues, mientras... Vamos a otra, vamos a otra. Y otro saludo para... Para José Suárez Manrique. Ah. Un saludo y un abrazo. Un abrazo, campeón, muchas gracias. Sí. Claro, y otro saludo de que nos lo manda Luis Pastor Blanco para los compadres de Alicante. Ah, es verdad, es verdad. Saludo para todos los compadres y para José Luis. Un abrazo, o sea, para todos los compadres de Alicante, ¿no? Sí. Un abrazo, compañero, a darle vamos, duro. Vamos a por ello, vamos. Venga. Y esto ya no, ¿no? Ah, bien. Ah, vale. Esto ahora es el toque de sillo. No tienes que decir. Juez con el aire. Dice. Sí. Dice. Es que me la han mandado especialmente para ti. ¿Ah, para mí? Sí, dice. Sí. Dice, sí. Oh, espérate, que se ha dado la vuelta ahora. Dice. ¿La caña? No, el móvil. Oh. La imagen. Dice. ¿Sabes por qué en Lepe la gente va por la calle con un pan de payes bajo el brazo? Comérselo. Primero, ¿sabes lo que es un pan de payes? Será un pan de payés. O de payés, es verdad. Pan de payés. ¿Cuáles son? No sé, yo lo he sentido que es de payés, pero no sé cuál es. Los panes esos cuadrados, ¿qué hacen los pan bimbo? Los panes cuadrados, ¿qué hacen los pan bimbo? Los pan bimbo. Y los pan bimbo son redondos. No, el pan bimbo. El pan bimbo, sí. ¿Cómo es el pan bimbo? Ah, cuadrado. Cuadrado, pues lleva ese pan bimbo debajo del brazo. ¿Que por qué? ¿Por qué la gente del EPE
lleva el pan ese de payé bajo el brazo? Uy, pues ahora mismo, si no es para comérselo, será para ponerlo de adoquina en el suelo. Un abrazo para los del EPE, ¿eh? Sí, pero ya sabéis que el tema de los chistes es porque dicen que son muy burros, ¿no? Que son los del EPE. Son los del EPE, a ver, que es un abrazo. Pues mira, ah, bueno, y nos lo ha mandado compañero Luis Pastor Blasco. Saludos. Un abrazo, campeón, te lo digo, porque están esperando al helicóptero del tulipán. Me cago la vaina. Porque los helicópteros iban con el pan y le parten la rebanada. La vida, la vida. El hombre caro ya tiene sus trucos, su cosa. Vamos a ver, otro. Otro, espérate. Ah, no, me he equivocado. Luis Pastor Blasco es lo del el que le hemos dedicado a los compadres de Alicante. Perdón. Este es Alberto Fernández. Alberto Fernández. Saludo. Un abrazo. Es que aquí en el otro, adivinanza. Ya es que como no lo leía yo. Es que es Manuel, que sabe. Como no lo leía yo, ya estamos liados. Ah, espérate, otra. Dice. ¿Sabes por qué las plantas de olivo? Este tiene arte. ¿Sabes por qué las plantas? ¿Sabes por qué la planta? Ah, espérate ya. Ya está. No, espérate. Dice. ¿Sabes por qué plantan los olivos en la orilla de la playa? ¿Por qué plantan los olivos en la orilla de la playa? Para que tengan agua. Antonio que lo tenemos ahí, me la ha adivinado, me ha mirado y la ha dicho. Él la ha adivinado. ¿Te la sabías tú, Antonio? ¿Qué ha dicho? No he dicho nada. No me. Estaba saludando a Antonio que me ha hecho así con la mano. No me. ¿Te la digo? Sí, ¿Qué? ¿Para cargar la aceituna más gorda? No, si esa me la sabía yo. Sí, ya está, ya. Sí, para que sepan anchoa. Sí, claro, pues, no es esa. No, esa es para que salpa sardina. Pues ya está. Bueno, porque no tenemos nada. Ya me cae, ya te la he dicho. ¿Qué me va a decir a mí, Antonio? ¡Antonio! Antonio está en el quinto piso. Sí, te la he dicho. Sí, pues anda, pues tapa con lo de Antonio. Oh, pues toma, ya no quiero robar. Pues no, ya no tenemos más nada. Así que ya está. Sí, vamos a poner pirámide porque. Vamos a ver. Ah, esperaros, ¿qué? Espera, ¿quién es? ¿Perdona? ¿Qué? ¡Dios! ¿Esto qué es? Escucha, que se ha venido volando. ¿Esto qué es? Dice, para Surcasting, Yankee, Ale y Manuel. Vaya. Dice, Playa de Valermo. Oye, pues lo ha adivinado que íbamos a estar aquí. Pues mira lo que pone. Vamos a ver lo que es. Dice, remitente, periquillo de los palotes. Dos. Porque el uno fue el del hornillo. Y ahora, y este es periquillo de los palotes. Dos. Bueno, pues vamos a... Pero no nos ha traído... Ah, vale, aquí no lo ha dejado. Ah, vale, ¿ves? A ver, ojo, qué chulo. Ya ves, qué chulo. Venga, vamos a verlo. ¿Quieres abrirlo, Maná? Ya. Pesa esto. Sí pesa, ¿eh? Eso cae, Manuel, suena. ¡Manuel, ten cuidado! ¡Ey! Es que me vas a asustar. Escúchame, hay que tener cuidado eso, No suena ni hace titán ni nada, ¿no? No. ¿Qué será? ¿Qué será esto? Madre mía, ¿viene vacía la del pan? Sí, viene vacía. Ah, pues canal de pan. Esto viene lleno. ¿Eso qué es, Manuel? Esto viene lleno. ¡Plomo! ¿Manuel, eso qué es? A mí estos son plomos de eso. ¡Plomazo! ¡Iba de chipi! Escucha que plomo. ¡Madre de la señora! ¡Ostras, Manuel! ¡Uy, pesa más aquí que en la caja! ¡Muy guapo, ¡Oh! ¡Familia! ¡Mirad qué cacho de plomo!
Muchas gracias, Periquillo. Gracias. ¡No ve, Manuel! ¡Ábrelo! Vamos a verlo, vamos a verlo. Ahí como pesa esto. Tiene una pila, ¿eh? Tienen pila. Mira, de bala. Darín, qué guapo está, ¿eh? Mucho de string, qué chulo está. Mira, estos parecen como mármol. Mira, familia. Mira, este de mejillón. Están guapísimos. Anda, mira este. Este de mejillón. Viene de todos los colores, ¿eh? La vi que pila hay. Viene de todos los colores. Escucha. Están guapísimos, familia. Y como no me gusta la mina, los plomos. Es que es una cosa que te hace ilusión. Chica plomo. Escucha. Mira qué chulo. Bien hechos que están, ¿eh? Sí, sí, están guapísimos. De verdad que sí. Uy, qué guapo. Está colado. Y bien terminado y todo, mira. Todo el color. Están guapísimos. Están pero guapos, guapos, ¿eh? Hay una pila. La vi que chulo está. Ah, que hay más y todo. Mira. Mira, pila. Mira este, Manuel. A ver. Ay, qué bonito ese. Eso es como de... Con pintica. Como de mármol de como ese. Como mármol. Están guapísimos. Están muy chulos, de verdad que sí, de verdad que sí. Muy agradecido, es que no ha traído el paquete y no lo han mandado. Están muy chulos. Pues muchísimas gracias, de verdad, muy agradecido, agradecido. Muy agradecido, de verdad. Aquí plomo ya para un rato. Joder. Sí. Y además chulos y buenos que están. Sí, sí, están sí. Bien hechos. Pues ya está, Manuel, no veas qué contento estoy. Es que es una cosa que te hace mucha ilusión, no sé por qué. Sí, además te hace mucha ilusión. A mí me gustan además mucho los plomos y los colores están guapísimos. Están muy guapos, muy guapos. Están muy chulos y muy bonitos, ¿eh? Pues ya está, familia. Tengo un rato plomo ahí. Pues ya, ¿ves? Pues nada, lo dicho, que muchas gracias y esperemos verte por la playa y echamos un ratico y pesquemos. Ojalá que nos traiga y ya está, y nos traiga suerte. Pues ya está, familia. Manuel, vamos a seguir nosotros, ¿no? Sí. A ver, ¿no te has dejado nada de los papeles ni nada? No. A ver si no has puesto dedicatorio o algo, Manuel. No hay nada. No, no. Vale, a ver si pone alguna notica, nos la hemos dejado. Lo he visto. Ya está. Mira, yo me creía que era la barra del pan. La barra del pan. Pues ya está, familia, anda, que... ¡Fo! ¡La hay que pilo! Ahí ya tenemos ahí para rato. Todo, Manuel. Hola. David, qué contento. Muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecido, de verdad te lo digo, muy agradecido. Pues bueno, Manuel, vamos a seguir, vamos a cambiar, a ver. Voy a cambiar los plomos. A ver qué se pasa esto por ahí. Esto hoy no se lo ponemos hoy, ahora lo pondremos de pirámide. Sí, pues ha levantado un poniente, pero fuertecillo, bueno, bueno. Fuertecillo. Vamos a ponerle pirámide y a ver si quiere entrar. Está entrando todo el aire por aquí. Sí, Manuel, es que está resfriado. Y yo verás tú, pues no ha llovido hoy, ya lo viví. Pues ya está. Pues Manuel, la seguimos, ¿no? Sí. Venga. Antonio, ven. La vas a hacer el honor de tirar el trapo, tipo, sí, anda que te viene. Por eso se lo doy, porque si fallo te, yo. Te lo lío en un plomo. Si fallo. ¿Cómo lo vas a liar en un plomo? Que sé, oye, a ver si llega. Va a liar en un plomo y le pega un forrazo a la cámara. No va a llegar. Venga. No le va a dar. Vamos a traer el móvil para acá. ¡Toma! La ha hecho así. ¡Bum! Sí, pero ha llegado, mira, ahí se ha quedado. Viene otra vez, mira, que yo le doy. La gafa. Yo le doy, ya está. ¡Hola, familia! ¡Que seguimos! ¡Venga! ¡Toma! Escucha cómo lo cogí, ¿eh? No, madre mía. Ya había pescado. No me va a pescar. Ya había pescado. ¡Hala, vámonos! Bueno, si pesca el Antonio también es igual. Ay. Lo mismo da. ¡Aupi! Ahora te cuesta trabajo andar para adelante. Como viene el aire para acá. No, vamos a cambiar, ¿no? Pirámides, ¿no? Sí. ¿Está grabado? Ya está. Sí. Tú se las vas a poner ya, ¿no? Yo se las voy a poner ya. Sí. Yo también. Madre mía, cómo está apretando, ¿eh? Mira, está apretando. ¿No ves lo que se está levantando? ¡Mira, mira! Oh, viene arrastrando de todo.
lo que está trayendo la más. Madre mía, lo que está trayendo la más. El caso es que no se la ha llevado, ¿no? Ah, no. Pero que no, que hace falta fuerte para que marque. Vamos a ver. Oh, se la han comido. Pero a lo mejor de roce. No, sí, hombre. Vamos a ver, ya la tengo aquí. Y sí, yo tampoco tengo nada. Tampoco tengo nada. Vamos a ver si viene con algún nudo. Porque la gameta es finillo. Han comido las cabezas. Yo, se la han comido todo. No, para cambiarle. Aquí está él. Ya saca ya la otra. Ya que estoy. Voy a sacar la otra, ¿ves? Joder. Poniendo. Ya está por aquí. 20. Madre. Nada. Pues vamos a cambiarle el plomo. Vamos a ponerle de pirámide. Y este. Ah, mira. Uy, este está entero. Este está entero. Este viene bien. ¡Este está entero! Esta no la han tocado. Le había arreglado una milla. Este tampoco la han tocado. Pero es así. Vamos a ver lo que le ponemos, familia. Vamos a ver. Voy a hablar con Manuel. Vamos a ver. Familia que me ha atrapado. Me ha atrapado. Ah, y esta no le puedo cambiar el plomo. Queda plomo corrido, por favor. ¿El plomo corrido? Oh. Otra vez me ha atrapado. Pues menos mal que le dejo el anzuelo ahí. Igual ahí que yo, me ha atrapado ya con la mía. No se ve, Manuel. ¿Cómo lo vamos a ver los peces? Si no lo he visto yo. Esta sí le cambio. Bueno, pero esa da igual, ¿no? Como la tiene en esa esquinilla, ¿no? Pues tiras para allá. Y ya está. ¿Qué le vas a poner de carnal? Esta le voy a poner otra vez galera. Sí. Galera. Es que yo no sé. No está la más muy movida. Familia, es que no entendemos tampoco mucho. La galera sin con la más así tan movida. Oye, aquella tiene pollo. Pechuga de pollo. Pechuga de pollo. Pues mira. Pues a lo mejor le pongo yo una pechuguilla de pollo. Pero hay que ligrarse la anemilla mejor. ¿Sí? ¿Tiene ahí la licra? Sí, la tengo aquí. Pues vamos a licrarlo. Vamos a licrarla. Yo le quiero poner también la pechuga. Manuel últimamente tiene suerte con las pechugas. Porque se la ha bajado. Esto hay que licrarlo. Pero se la ha bajado. Ah, aquí la han tirado. Que se han llevado las dos aletas. Joder, pues para que veas. Que se han llevado las dos aletillas que tenía ahí. Pues has visto, pues ya le han pegado un tiro, naco. Tenía dos aletillas ahí. Y no las tiene. Lo habrán llevado. Se la han llevado. Bueno, una mica de licra. De pollo. Chuguilla de pollo de mi Manuel. Chuguilla de pollo de mi Manuel. A ver, déjale de ahí. Una mica licra. Que se queda ahí bonito. Se va a pescar. Más que a todos los niños de la playa. Listo. Vale, ahí la tiene, familia. Vaya, capañoso hoy. Y ahora voy a ir yo a mirar las mías. Le vamos a poner la pechuga y vamos a ver. Manuel estará en medio de la cámara. Venga, seguimos.
Bueno, familia, no sé si me estaré escuchando bien, pues casi un airazo. Mira qué aire. El aire, mirad la ola. Madre mía, la ola. Oh, se ha levantado un temporal de poniente que no vea. Vamos a ver. Aquí está Manuel. ¿Qué, Manuel? Voy a poner una tira de pechuga. ¿La estás poniendo pechuguilla, no? Sí. Pues yo también le tengo ahí que le voy a poner la pechuga. Que le estoy diciendo a la familia que no vea el temporal que se está levantando. Voy a poner una gaveta del 50. Sí, del wifi, ¿no? Y la pechuguilla. Ah, ahí la tenemos. Ahí está. Bueno, yo también tengo ahí las mías. No vea, no vea. Y arga, ¿eh? Hay una pila de arga. Oh, mira. Mira cómo está. Mira la pista. Mira cómo está. Ahí tiene un alerón. Oh, madre mía. Y el caso es que suben por ahí, como viene de poniente y viene el aire para de frente, o suben por la línea, plom, y la suben ahí al lugar. Fíjate, esa la ha sacado ya porque venía la gameta en real, esta la voy a sacar también, que seguro que viene la gameta en real, y la vamos a poner ahora ya del 50, del wifi, y listo. Y pechuga de pollo, que allá vamos. Y ahí va mi Manuel. Pues ya. Ahí está. Pues listo. Pues bueno. Vamos a ver lo que podemos aguantar. Ya está. Por lo menos hoy hemos probado el agua Carmo. Y no ha salido nada. Ni galeras ni nada. Las argas que van subiendo por la línea. Suben por la línea. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Va a llegar ya va a llegar. Suben por la línea, ¡pum! Y se sueltan el puntero. A ver lo que aguantamos, Manuel. Que ya digo. Hay que aguantar viento y marea. Hay que aguantar viento y marea, dice mi Manuel. Ahí estamos, familia. Dada la vuelta a la caña. ¡Guau! Wow, esta. Sí, mira, se ha dado la vuelta a esto. Una dorada, Manuel. Pues mira, quién sabe. Esa de que se da sin la huerta es una dorada, ¿eh? Es una dorada. Oh, madre mía. Oh, dos doradas ya. La vi. Cuidado, cuidado. Oh. Bueno, familia, vamos a ver lo que podemos aguantar aquí en el temporal de poniente ahora. Y ya está, vamos a ver qué hora es. ¿Qué hora es, Manuel? Vamos a ver qué hora es. Las 18:21. Las 6:30. Pues ya está, podemos estar aquí un par de orillas con el poniente. Vamos a ver si sacamos algo. Sí, yo creo que sí, dice. Pues ya está, familia. Voy a poner esta y la vamos a lanzar. Bueno, mira, os voy a enseñar lo que llevo. Mirá, mirá. Vení. Mira. Pues le voy a poner aquí, Tito, el amo licrado, y ahí está ese. Y aquí, pechuga. Ahí está. Eso es lo que le vamos a poner. El hilo ya sabéis. Le vamos a poner el wifi este, del 50. Vamos a ver si podemos. Ya está, así que... Vamos. Mira mi Manuel, ahí en medio. Mira mi Manuel. Mira, qué arte. Qué arte. Aquí estoy, familia. A vosotros. La 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 la. No pescamos nada, no pescamos nada. Que no sea por qué no lo intentamos. De verdad que sí, ¿eh? De verdad que sí. Pues igual que todo el mundo. A ver si es que uno lo vamos a intentar más que a otro. Pues no. Pues todo igual. Para eso venimos.
a pescar y a echar un rato. ¿Que se pesca? Pues bien. ¿Que no se pesca? Pues te distrae. Pues bueno, aquí tenemos ya la pirámide del 140. La gameta del wifi. Metro y medio que la hemos puesto. Y la uy, que me mojo. La tita, vámonos. Ahí está. Y a clavar. Ahí está. Clavado. ¡Hala! Ya ha venido un arco. Vamos a ver. Mira esta, anda que. ¡Oh! 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 ¿Qué hago yo con esto? ¡Vámonos! En la cola de rata. ¿Cómo está? Mira, familia, mira. Sí. Bueno, familia, vamos a ponerle la gameta del wifi y la tira de pechuga de pollo. Vámonos con ella para adentro. Ahí está. La clavamos. Ahí está clavado. Ahí. Hola. Muy bien. Familia. Mirad cómo viene. Mirad cómo viene esto. Mira. Mira cómo viene. No echas una mano. Va a caer para mí. Ay, cómo viene. David, cómo viene tú. Pues así, así todo el rato. Así todo el rato recogemos. Oh, todo lleno de arga. Ya está. Estaba la playa llena de caña. Desde allí hasta la otra punta. Y fijaros, se han ido todos. No hay nadie. Nadie, pero nadie. Hemos quedado Manuel y yo. Está Manuel ahí intentando. Y sin pescar, no. Oh, ya ha venido aquí en el nudo. Si es que hay que tener cuidado en el nudo de la cola de rato. Está. Tírala allí. ¿Dónde? ¿Allí? Allí la voy a tirar, familia, me la ha dicho Manuel. Vamos a ver. Ahí, vamos a tirarla allí. 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 Venga, allí voy. Allí. Ahí más o menos. Allí, allí donde yo he dicho. Ahí. Oh, hermano, Al piquilabi. Oh. Voy a enseñar una cosilla, que el otro día visteis que se me rompió. Y tengo una cosa nueva. Mira, mira. Mira lo que tenemos. ¡Tachán! Ya tenemos nuevo dedín. Nuevo dedín. Mirad qué dedín más chulo. Así, así, mirad, para que veáis. Mira. Este ahí. El Sparus. ¿Vale? Mirad. De piel de canguro. Piel de canguro. Miradlo.
está muy bien, muy bien. Ya lo hemos probado hoy y va genial. Tiene su velcro aquí y es de neopreno. Es de neopreno. Mira, ¿veis? Se mete. Espérate, voy a ponerlo acá. Ya está. Mira, ¿veis? Y es muy flexible y demás, mira. Y ya está. Y se aprieta aquí a la muñeca. Lo tengo orguero, no lo tengo tan apretado. Se puede apretar más todavía. Pues una pasada. Toma, caña. Caña en banda. Caña en banda. Caña en banda, Manuel. Voy a levantarme. Toma, enciéndete tu pelucho. Mira dónde está la línea. Está la línea allí. A no ser que se la haya llevado la marea. Oh, no me digas que no, tío. Pesa. Joder, no, tío. No se habrá enganchado. No puede ser. Vaya, hombre. No puede ser. Vaya. No puede ser, tío. Le ha pegado un tirón y me la ha dejado en banda, tío. El puntero no se le nota nada. Ya está ahí. ¿Qué va? ¿No? No. Ya que estoy, voy a verlo. Joder. Vamos a ver si lo han tirado, ¿no? No puede ser que le hayan tirado abajo, ¿eh? Mira, abajo lo han tirado. Abajo lo han tirado, padre. Pues tira la otra vez. Hola. Oh, me he puesto hasta nervioso. Bueno, pues vamos a tirar otra vez a ver. Me he puesto hasta nervioso, me he puesto. Hala, ahí mismo. Pero es que le han llevado el hilo. ¿Qué hace el poniente? Viene el vamos aire. El aire viene para este lado y te han llevado el hilo. Y te han llevado el hilo para aquel lado. ¿Qué dice Manuel? El aire que viene para este lado y el hilo te lo han llevado para qué. Sí. ¿Tú te has encendido el pelocho? No, yo creo que sí. A ver. Ah, sí, sí te la he encendido. Sí me encendió el pelocho. El peloso, peloso. El peloso. Bueno, vamos a ver. Ya está. A ver, iremos contando. Vamos. Y esta familia, pues no, pues no, de no. Oh, nervioso me había puesto. Ya está. O bueno, lo que estaba diciendo. Ahí está el dedín. Pues ya sabéis, además es una pasada, está guapísimo. Ya está. Pues aquí lo hemos comprado, ya sabéis dónde. Ahí está, familia. A Camipac los podéis encontrar. Amarillo, está amarillo fosforito, está naranja, está rosa. Emanuel, ¿de ti? Pues es lo que le estaba diciendo, que hay de todos los colores. Hay de todos los colores. Amarillo, azul, rosa, verde, rojo, naranja. Todos los colores. Yo me he pillado este que me ha molado, me ha molado. Hola, familia. Ya sabéis, donde mi Paco os hace un descuentillo, ¿vale? Y vais de nuestra parte. De pie de canguro. Mira qué chulo. Ya está. Hola. Si queréis, paséis por allí, se lo decís, vais de nuestra parte y lo cojáis. Está chulísimo. Ya, este ya no se rompe. Espero que no. Espero que no. Hola, seguimos, familia. Aquí seguimos, Manuel. Probando peloso. Probando peloso. Pues.
aquí estamos. ¿Cuáles son las expectativas, Manuel? Las expectativas son que no hemos pescado nada en todo el día, no vamos a pescar nada en lo que quiera, no sé. Pero que aquí estamos. Que todavía están las cañas ahí. Sí, voy a subirme más la gorrilla, que tenemos sí, la luz por detrás. Voy a subir yo el faro también. No, es que si me pongo así, miro. Ah, sí. Entonces me pongo así. Ya lo sé. Así me está. Sí, está bien. Pues son las 10 de la noche. Menos mal que se ha quitado el aire y el frío. Sí, se ha quitado el aire. Se ha quitado el frío. Se ha quitado el pescado. Sí, el pescado lleva quitado 4 meses para nosotros. Pero mi cosa es que hemos llegado hasta mañana. Hemos llegado hasta mañana. No ha llovido, Manuel. Sí. No ha llovido muchísimo. No ha llovido mucho. Hemos montado tardecillo, pero por la lluvia no nos queríamos mojar tampoco mucho. Pero al final nos hemos mojado. Nos hemos mojado. Manuel está malillo. Está malillo. Y hemos dicho. Vamos a tirar una milla más la noche para ver si sacamos algo, ¿no, Manuel? A ver, probaremos un poquillo. No mucho, pero un poquillo más. Pero esto va muy mal. Esto va muy mal. Porque es lo que yo digo, tío. En serio, ni un besugo. Ni un besugo. Es nada. No, di nada, es que es increíble. Antes la han tirado a la del Ale, se ha llevado el hilo para allá y no se ha enganchado una. Y o sea, no. Mira que la corriente va para allá, que hay poniente, sí. Y se ha llevado el hilo para levante. Y se ha llevado el hilo para levante. Y va para poniente y se ha llevado el hilo para levante. Y luego no. Y no. Y ya se... le han pegado un tironcillo, pero no la han vuelto a tirar. A la sardina, ¿eh, Manuel? ¿Qué le has puesto sardino? Sardina. A la sardina la ha puesto Manuel. Y hace 3 minutos le han pegado un tinuacho, ¡pum! En seco. Pero ya está solo el ¡pum! Sin más nada ni no. Ahora la miraremos. Y yo qué sé. Ya está. Que no es que te desilusiones, como se llame eso así, pero te desmoraliza un poco. Un poquillo. Hombre, te desmoraliza porque, tío, estamos a 1 hora y media del parking. Luego del parking a la casa a 20 minutos. Estamos casi a 2 horas de aquí a la casa. Yo lo sé, en verdad. Viene a pescar, viene, en verdad, echamos un rato a gusto, nos despejamos de toda la semana. No, quita el otro. No, pero qué menos que de vez en cuando así sea una herrerilla. Y muchas veces te pones a pensar, ¿eh? Dices, ¿qué estaremos haciendo más? Yo qué sé. ¿Qué estaremos haciendo más? Bueno. Hoy hemos traído una pila de galeras, ¿eh? Sí. Y le hemos puesto galeras todos tantos días. Y nada. Y ahí seguimos. Ya le he cambiado la galera. Yo ahora ya no le he puesto galera. Ahora tengo pechuga de pollo y tita de palangre. Y yo lo tengo choco y la sardina. Y no se mueven, ¿no? Bueno, pues eso, familia. Que seguimos. Ya está. Vamos a seguir, vamos a revisarla y a ver cómo están y seguiremos un poquillo más. Y ya está. Así, que si no da rifle. O venga, no más, vamos a echarle un vistazo. Sí, vamos. Venga. No he visto nada. Pues ya está, familia. Que ya nos vamos. Que viéndolo, pues me parece que vamos a ir ya recogiendo. Anda, viéndolo, vamos a ir recogiendo. ¡Toma! No veas, tú. Tienes miedo ahí, como invento yo. Son las 8:30 de la noche, pero luego, que todavía a esta hora te salen rimas. Sí, luego decía mi amigo Pedro que no sé yo de esto.
que le pongo nombre a las cosas. Pedro. Abrazo, maquinón. Pues nada, familia. Son las 11:30 de la noche. Hoy, en verdad, una jornada. ¿Qué haces, Manuel? Está conversándome el burro. Ah. Hoy una jornada muy mal, ¿eh? Muy mal, negativo. Muy mal. Hay que pensar en positivo, pero que por mucho que piense, es que no veas, tío. Qué raro. A ver. Pero tío. Bueno, que seguiremos intentando. No, a ver, son para cabezones los peces, cabezones nosotros. Ahí seguimos. Y llevamos 4 meses. Bueno, tú sabes que hasta el otro día no baila. Sí. Y el robalo. Y el robalo. No, el robalo no, ojalá. El rodaballo. Eso, el rodaballo. Y yo no he sacado nada más que un juré. Sí. ¡Jo! Y robado. Y encima todo robado. Mira cómo me lo. Encima todo robado. Joder, tío. Una familia. Ya está. Que mira que lo intentamos y ponemos fe y ponemos ganas. Y hoy no veas, vaya día hoy, vaya día hoy. Día. No veas el viajazo, la lluvia. Ha estado bien completito. Ha faltado lo que ha faltado. Ha faltado por pues eso, por pues una buena picada, fuéramos sacado algo bueno y ya está. Bueno. Yo sé que estaréis ahora calentico en la casica, agustico con sus vuestras estuficas, otros con chimeneica, otros en el brasero. ¿Eh, Manuel? Bien. Me está dando ya más frío todavía. Manuel, hazme caso, que estará la gente todo agustico ahora. Todo agustico. Estarán ya ahora mismo. Hombre, nosotros somos de la pesicolica, el aperitivo, a esta hora, que serán ya. A las 7 han empezado el vídeo. Pues serán ya casi las 8. Casi las 8. Estará la gente con su bebidica, gustico. Claro, sus manitas, sus pipas o su garrapiñas de esas. En los sofás, gustico. Y a nosotros todavía nos quedan pues 2 horas para llegar a la casa. Bueno, ya sé cómo. Encantado de la vida. ¿O no, Manuel? Ya ves. Pues nada, familia. Yo me quedaba aquí con vosotros cascando. En verdad, porque aunque no estéis aquí así con nosotros, pero me han dado hablar a la cámara, parece que están ahí, ¿eh? Sí, cuando parece que están viendo ya el vídeo. Sí, parece que están viendo ya el vídeo. Familia, que portaros bien. Mira, es que estamos resfriadillos. Si se nos ve algún moquillo. Manuel, que está resfriado, yo me estoy empezando a resfriar. Pues bueno. Viéndolo, que vamos a recoger y vamos a salir corriendo. ¡Toma! ¡Otra! ¡Otra! ¡Y otra! No, vaya, como estoy inspirado hoy. Estoy malillo, pero estoy inspirado. Nos quedamos más rato, Manuel. No, más rato ya. Oh, peloso, no, peloso. Oh, bueno, familia, ya está. Manuel, ¿quieres decir algo más? Que vamos a ir recogiendo. Que viéndolo. Que viéndolo, vamos a ir recogiendo y salir corriendo. En el Nerso. Enchufado. El Nerso que está ahí. El Nerso está ahí, qué lástima, tiene que estar tú congelado. Ahora hay que calentarlo. Qué lástima. Ahora para arriba se caliente. Ya está, no corráis las carreteras, ¿eh? No se corre. Mira, no se corre. Está la cosa muy mal, no se corre. Bueno. Ya está. Hola, familia, que me enrollo. Sí, hola. Venga. Portaros bien y buenas noches, ¿vale? Hola, que tengáis un buen feliz fin de semana y un buen viernes por la noche. Y que cenéis todo muy gustico. Y que pesquéis más que nosotros. Y que pesquéis más. Eso no hace falta que lo digamos, Manuel. Si siempre pescan todos más que nosotros. Nosotros nunca pescamos, ¿no? A la familia, que nos vamos. Mira, estoy inspirado. Voy a tirar pañuelo, no pesco. Tíralo. Manuel, ¿te gusta este trapillo negro? No está mal. ¿Tú quieres uno? Pues si tienes por ahí alguno. Pues todo, para ti. Gracias. Ya tengo uno. Ya tiene trapo. Hola, familia. Ah, pues para ti, pues ahora tú lo tiras. Adiós. Si es que no veo con el flash. Pues tirar al flash. Toma. David, qué puntería tengo. La Imanuel, mira ahora los lumigú, ahora no ves, ¿no? Ahora no veo. Oh, no me puedo ni levantar, Manuel. Sí, venga. Estoy hasta cansado. Vámonos. Hola.
Onda, no, es que no se ha grabado. Pues ya no grabo más nada. Ya estoy cansado. Adiós. Adiós. Familia, ya estamos recogiendo para irnos y la acaban de pegar aquí a la Tubertini. Uy, esta también. La de la mamá, se ha movido. Mira, míralo. No será grande, pero... Pues mira a ver, Manuel. Mira, mira. Una vez que pica, te da la mejilla. Bueno, pues sí, vamos a tirarle. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, vamos a ver. ¿Qué pasa, familia? Que no tenemos los pelos. ¿Qué? Oh. Dime, Manuel, una alegría. ¿No? Oh. Ya. Pero, Manuel, tendrás que tensarlo más. Se está enganchado ahora. Se está enganchado. Se ha enganchado. ¿Has visto? Ha pescado. Y se han rocado, que no han dicho que aquí delante había bolo. Oh, macho. Esto, lo que ya no nos pasa. No sale, ¿no? Bueno, familia, voy a cortar, a ver. Sí, saca hilo, ¿no? A ver si va a ser al final hasta un pulpo o algo. Capaz, ¿eh? Capaz, ¿eh? Capaz, ¿eh, Manuel? Ya sea ahora un pulpo. A 11:30 de la noche. No. Pues déjalo, Manuel, déjalo. Vamos a recoger otra y deja esta. Familia, vamos a dejar esta, la última, y a ver lo que pasa, ¿vale? Venga. Familia, ya la hemos podido sacar. Ya lo hemos podido sacar. Venga, Manuel. Tira, ¿no? ¿Cae? Oh, Manuel. Venga, la tienes aquí la cola de rata. Tienes que arrancar un poquillo más. Ya tienes la cola de rata adentro. Por ahí viene. ¿Eso qué es, Manuel? ¡Un congrio! ¡Un congrio, Manuel! Sí es grande, sí. ¡Un congrio! ¡Hola! Sí es grande, escucho. ¡No vea, mi Manuel! ¡Ay, me mojo! ¡Está gordo! Aquí le ha entrado la sardina, ¿no? Pues también, la vi que gordo, ¿eh? ¿Cierto, Manuel? ¡Escucho!
¡Para la mamá! ¡Toma ya! ¡Apágate la luz! ¡Apágate la luz! ¡Apágate la luz! ¡Para la mamá! ¡Que no hemos quedado por ella! ¡Olé! ¡Mamá! Para la gente que está aquí también. ¡Sí! ¡Para Pedro! ¡Para Pedro Atunarro! ¡Para Antonio! ¡Para Pablo! Para el grupo del Yo Yankee. Para toda la gente, están los youtubers. ¡Hala! ¡Hola ahí! ¡La visca alegría! ¿Eh? Ya no nos vamos bolos. ¡No veas! ¡Qué bonito eres! ¡Ay, que te como la vida! ¡Hala! ¡La visca alegría! David, hola ahí. Mamá, aquí está. Ahí lo tienes. Hala, vámonos, Manuel, que estoy reventado ya. Para toda la gente, están los youtubers. Hala, hola ahí. La discalidad.